Por las barbas de Merlín, menos mal los encontré. ¿Ustedes han visto la hoja de un libro por aquí? Yo estaba leyendo un cuento sobre el páramo y su personaje principal se ha ido, y con él una hoja del libro. Dijo que darían un paseo por otros libros. Y ahora no encuentro su historia original. A él le gusta andar de libro en libro, de hoja en hoja, de cuento en cuento. Pero ya es hora de que vuelva a su libro. Acompáñenme y juntos encontraremos la historia de Matacho. ¿Pero qué es esto? Esta página no puede estar suelta. Con el viento el libro terminará por perder todas sus hojas. Pronto, devolvamos la hoja a su lugar. Pero aquí hay muchos libros. ¿A cuál podría pertenecer esta hoja? Busquemos dónde está Matacho. Vamos, resolvamos este misterio. Ahora que has descubierto algunos libros donde estuvo Matacho, el siguiente paso es ser parte de esta historia. Ayúdanos a crear una de las hojas. Aquí tenemos algunas ideas de cómo podrías hacerlo. Azul.
de mis manos. No se lo voy a hacer. Vamos. Este libro está abierto a miles de aventuras, fantasías, cuentos. ¿Y cuál es tu historia? ¿La de tu abuelo? ¿La de la nevera? ¿O la de los zapatos? Y recuerden que en cada libro pueden encontrar a Matacho. ¡Nos vemos en la próxima hoja!